habitación de la Anthony, cuchara. ¿Me quieres de ayudar? Paloma Lago. ¿Tú qué sabes? Sí, no sí, yo claro que te ayudo. Yo claro que te ayudo. Tú, tú, tú lo que tú y haz lo que yo diga. Ya hago lo que tú digas. Incluso lo pueden hacer en sus casas. Coja una buena cuchara. Como esta. Te tienes que calentar la nariz. ¿Cómo que me tengo no seas mal pensado? Tú caliéntate la nariz, yo me la caliento con la palma de la mano, tú con lo que quieras. Venga, dale. Primero se calienta uno la nariz. Luego se echa un poquito de vaho aquí, a la cuchara, y a volar. ¡Ay! Lo voy a intentar de nuevo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a limpiar la nariz con esto, que así más o menos saldrá. Esto es los gajes de no ser un experto en magia. Vamos allá, otra vez. Vamos a calentar la nariz, hombre. A ver si ya te sale a ti antes que a mí. Venga, échale un poquito. Aquí está. ¡Ahí está! Eso era lo que yo quería hacer y me ha costado tanto. ¿Y ahora qué? ¿Tú sabes lo que yo hago con las cucharillas, Paloma? ¿Qué haces? Mira, yo la cojo así por un extremo, la froto un poquito aquí así y pienso simplemente que se dobla. A ver. Y si pienso que se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla. Me dejas la tuya, la vamos a comparar, la vamos a mirar, la vamos a ver. ¡Vaya, se ha doblado! Se ha doblado, hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Señoras y señores, ya han visto un truco con una cuchara. ¿Lo quieren intentar en sus casas? Pues inténtenlo ahora, mientras descansamos unos minutos. Y ahora mismo volvemos. Volvemos de nuevo en el mayor cabaret del mundo.